Estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad y en esta oportunidad estamos junto a Adrián y también a Axel para que nos cuenten un poco acerca del auto que estamos viendo en esta juntada de americanos. Así que bueno, todo saludarte, muchas gracias por esta entrevista, muy buenos días. Comentaros un poco el auto que estamos viendo acá al lado nuestro, qué es y cómo fue, cómo llegó a tus manos. Sí, es un Impala V8 Hardtop, y llegó a mis manos hace un mes, la verdad que yo venía buscando hace bastante tiempo, sí. Y un conocido amigo me recomendó a esta persona que lo tenía y la verdad que el auto está espectacular. Y recién ahora lo vamos a empezar a disfrutar un poco. Por ejemplo, cuando vos justamente lo encontraste, cuando lo compraste, ¿qué cosas tuviste en cuenta para decir comprar este auto y no otro? La verdad que estuve mirando otros autos por internet y llegué a este y me enamoré. La pintura hermosa, el motor funcionaba. No llegó buscándolo. Llegó de casualidad, era el auto. Exactamente, no buscaste diciendo, bueno, voy a comprar un Impala. No, en realidad quería comprar un Impala, lo que pasa que no sabía que iba a comprar este. Exactamente. Llegué y fue el primero que vi, me encantó y me lo compré. Y ahora lo estamos viendo acá. Y ahora lo están viendo acá. Y esta es la primera ruteada, así que feliz. Bueno, la verdad, bueno, estrenando un poquito el auto y también que nos cuentes un poco la mecánica y también un poco las cosas que por ahí ves que les podrías cambiar o que le vas a ir agregando. Sí, es un motor V8, caja automática. Y bueno, lo que le hice fue sacarle todas las alfombras del interior que estaban feitas y cambiárselas. Después, bueno, algunos arreglos en el velocímetro y bueno, hay algunas cositas más que hay que claro, retocarlas. Pero bueno, hace un mes que lo tengo el auto, recién ahora estoy encontrándole cositas que hay que ir haciéndole. Exactamente. También nos comentás, bueno, hace un mes, cuando fue la primera salida de este auto, cuando fuiste sacándolo por la calle, ¿qué sensaciones te estás dando? Y algo loquísimo, que todo el mundo se te tire encima, te saquen fotos, te filmen, te feliciten, todo. Bocinazo, es buenísimo, una sensación rarísima. ¿No lo había sentido antes? Yo tengo otro auto que es un Falcon, pero nada que ver, este mueve otra cosa. Claro, exactamente, así que bueno, para que llegue a este gusto del Impala, ¿fue algo del pasado de que ya de chiquito o de la adolescencia que te gustaba o de la línea? En realidad lo que me encanta es la cola de este auto, me enamoré de la cola de este auto, por eso es que buscaba puntualmente un Impala modelo 59, me gustaba esto. Exactamente, y bueno, también estamos con tu hijo... Con tu hijo, ¿no? Sí, es mi hijo. Exactamente. ¿Vos tu opinión acerca de este auto o cuando lo compró, cuando te dijo la idea de comprar un Impala, qué dijiste? No sabía muy bien lo que era, no conocía el auto, pero cuando lo vi me sorprendí el tamaño, era muy grande. Un poquito. No podía creer que mi hijo se haya comprado esta cosa gigante. ¿Y te gusta? Sí, está muy bueno. Exactamente. Bueno, por lo menos vos no solamente lo estás disfrutando, sino realmente con tu hijo. Sí, mi señor y mi hijo, que mi señora está ahí en el bar, así que salimos esta la primera vez los tres juntos. Exactamente. ¿Tu opinión acerca, bueno, más allá de la caravana y demás, del auto en sí, bueno, que me decías que te había gustado, qué sé yo, pero también que nos hables un poco por ahí el andar, ¿fue las expectativas que vos tenías o por ahí alguna cosa que te incomodó por ahí del auto? No, el andar, digamos, cuando vos lo manejás por primera vez es manejar algo rarísimo, algo que hay que manejarlo, porque es muy difícil de manejarlo, pero una vez que te acostumbras es un placer inmenso el que se siente manejando este tipo de autos. Sí, la verdad es que bueno, es un auto, como bien decíamos, es un bote. Es un bote. Hablando mal y pronto, pero la verdad es que bueno, agradecerte por esta nota y esperemos que lo puedas disfrutar a lo largo de esta caravana y a lo largo también de todos los años que lo vas a tener. Muchas gracias, les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a vos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, acá una nueva entrevista para Toda Velocidad junto a Adrián y su Impala para ustedes acá en A Toda Velocidad.